Hola, hola, buenas noches. Hoy vamos a comenzar con la clase número 2 de las tazas de Looney Tunes. Ya les leo, ya ayúdenme ahí compartiendo. Hoy vamos a hacer al gatito. Mientras, ya saben que aquí en la página, les dejé en la página de Facebook, de igual en el grupo de Telegram, les dejé ya las plantillas para que las puedan alistar. Son 8 plantillitas. Ya vamos a ver cómo las vamos a usar. A ver, te acomodo aquí. Bueno, entonces mientras ayúdenme a compartir. Mientras yo también voy a compartir por aquí. Dame un segundito y ya comenzamos. Hola Sandra, bienvenida. Hola Yasmín. Voy a compartir por aquí mi perfil también. Hola, buenas tardes. Hola Isela, hola Sandra. Hola Gabriela. Hola Sandra Ayala, bienvenida. Buenas noches, hola Ludari. Me pareció ver un lindo gatito. Muy buenas tardes, mi profe. Súper. Hoy vamos a hacer a Silvestre. Así que vamos a compartir. Recuerden que necesitamos llegar a 500 compartidas para que la clase de hoy se pueda quedar. Saludos desde Puerto Rico. Hola, Madeleine, creo que se pronuncia. Bienvenida, bienvenidos. Hola, Erika Lindo, desde Panamá. Hola, Janeo Campo. Gracias por compartir. Bueno, mientras vamos, comparto yo por aquí. Comparto yo por aquí y comenzamos con la clase. Hoy es la clase número 2. Listo, entonces, dame un segundo. Pongo aquí el chat. Dejarlo acá. Bueno, la idea, ya saben, es poderles. Bueno, voy a tratar aquí de estar leyendo todo. Recuerden que si no leo su mensaje, su pregunta, cuando estemos trabajando en la clase. Me escriban varias veces en el chat para lograr verlo. ¿Listo? Si no les leo, escriban, escriban, escriban hasta que lo logre ver. Hola Nelly, bienvenidas. Espera, 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 actualizo acá. Y comenzamos con la clase. Es súper rápida la clase de hoy, es súper fácil. Igual, Piolín también estuvo fácil. Ya vi varias citas de violín que me han estado mostrando. Les ha quedado súper lindos. Y vamos a seguir hoy con la colección. Te vamos a hacer a Silvestre. Hola María Angélica, bienvenida. Hola Ángela Arias. Flower. Listo, entonces, la meta, bueno, la meta de compartida, ya saben, debemos llegar a 500 compartidas para que la clase de hoy se pueda quedar guardada para que ustedes la puedan practicar con más calmita y en sus horarios. Y aprovecho y entonces les dejo promoción de alguno de estos cursos. Recordar, si llegamos a las 500 compartidas, se activa la promoción de nuevo a mitad de precio el curso de las tazas de Disney. Ah, bueno, voy a dejar por aquí fijado el link de WhatsApp. Y si llegamos a 500, también voy a dar promoción de esos tres cursos. Estos tres cursos son especiales para principiantes. Esto es una jirafa. Esto viene desde cero para los que están comenzando. Es un proyecto súper utilitario para vender, para regalar, para sí, para. Y es un hermoso proyecto para aprender. Entonces, está el de la jirafa, también que voy a poner en promoción. Está el del Papá Noel, que también es un porta celular. Y está el de los llaveros, que es este, vienen por parejitas, vienen los perritos, todos esos son especiales para principiantes, viene la vaquita y el toro, todos son llaveritos y está el de el gorila, bueno, la pareja de gorilas, yo siempre me enredo con estos, que son estos, todos son llaveros, como les digo, todos son llaveritos, entonces, si llegamos a las 500 compartidas, pongo promoción de cada uno de los tres cursos estos
cada uno en $6 o los tres cursos en $10. O Colombia, 20 mil pesos cada curso de ellos, o en 40 mil pesos todos. Entonces, si llegamos a las 500 compartidas, bueno, se queda la clase y les pongo ese combo de promoción y el de las tasas sigue en 50% de descuento. Entonces, bueno, eso sería. Super, ya van 200 compartidas, faltan solamente 300 y se queda la clase y activamos las promociones. Listo, entonces, bueno, mientras van compartiendo. Hola, profe, buenas tardes, saluditos desde Baja California. Hola, excelente, Jenny, bienvenida. Buenas tardes, profesor. Saludos, hola, Yaniva Prado. Bueno, vamos a empezar. Lo voy a realizar sobre madera. ¿De qué color pinto mi tabla? Recomiéndenme uno. Lo voy a realizar sobre madera. Pues esos personajes, son como son caricaturas, puedes hacerlo de pronto en un fondo azul, un fondo moradito, cualquier color vivo te va a quedar súper bien porque ellos son así como alegres. Entonces, está súper bien. Para los que apenas se van llegando, esta fue la clase que hicimos la vez pasada. Espera, yo no tuve aquí el... sí, está prendido. La vez pasada ya hicimos la clase número 1, trabajamos a Piolín. Hoy vamos a trabajar a Silvestre. Entonces voy a acomodarme por aquí. Recordar que los que envíen estrellas por primera vez, por la primera vez que envíen estrellas cada mes, me envían captura de pantalla al WhatsApp. Y les voy a dejar el WhatsApp por acá. Me envían captura de pantalla al WhatsApp de que enviaron estrellas y los ingreso en el aula del mes. Bueno, ahorita en el aula del mes es este conejito de tambor, se llama un conejito de tambor. Bueno, se llama tambor. Este conejito viene con su base para su porta celular. Entonces, los que envíen estrellas por primera vez cada mes van a ingresar gratis en el aula del mes. Entonces, el aula del mes, ahorita estamos trabajando con el conejito. Los que ya están dentro, bueno, ya les subí la clase de lo que fue el cuerpo. Y ahorita les voy a subir la clase de la carita para los que ya están dentro. Ahorita en la noche les dejo subiendo el modelado de cómo se hace la carita. Entonces, bueno, me escriben. Y de igual, si no pueden enviar estrellas y quieren ingresar y quieren aprender a hacer a tambor, entonces está en $5 o 20 mil pesos colombianos. ¿Listo? De igual manera, cualquier inquietud, nada más me envían un mensaje al WhatsApp y ahí está mi hermano ahorita ayudándome a responder sus mensajes para agilizar y darle la información. ¿Listo? Cualquier inquietud, nada más me escriben ahí por el WhatsApp y aquí les voy a dejar el link de WhatsApp. De igual lo encuentran aquí dentro de la página, en cualquiera de las publicaciones o en la primera publicación que está fijada, está el link de WhatsApp también. Entonces, aquí voy a poner el WhatsApp para info... promo de cursos. Vamos a escribir acá promo de cursos. Listo, vamos a comenzar ahora sí. Fijo acá este comentario y damos inicio con... A ver esto porque no me fija. Ya, fijar. Listo. Entonces, para el gatito necesitamos masa, solamente tres colores. Mire, es súper fácil: negro, blanco y rojo. No vamos a necesitar más, solamente esos dos. Espere, que porque veo como oscuro. Voy a acomodar acá la luz. A ver si mejoró o no. O espere, le bajo acá la intensidad un poquito, a ver. No, peor. Bueno, siento que hoy veo como oscuro, no sé si es mi celular. Pero dejémoslo así, creo, pero lo importante es que se entienda. Aquí bajemos un poquito. Listo, entonces vamos a comenzar primero con la estructura. Y es la plantilla más grande. Vamos a tomar la plantilla número 6. Bueno, ya saben que la plantilla, si me están viendo desde el canal de YouTube, cuando se suba esta clase, esta plantilla la encuentran en el canal de Telegram, que la van a encontrar en la descripción del video. Listo. Si están desde Facebook, en la página de Facebook ya tienen publicada la plantilla, nada más para que la impriman en tamaño carta. Siempre le aconsejo, bueno, que ponga, pues le pongamos cinta adhesiva transparente por acá y por acá de la hoja. Espera, ¿yo tengo la hoja? No, no tengo la hoja en la mano.
No, no tengo aquí la hojita. No, no tengo la hojita, pero bueno. La idea es que antes de recortarla, le pongan la cinta y luego recortan, ¿listo? O le pueden poner papel contact, sí, papel contact transparente, o si pueden, mejor, en la plantilla no la recortan, sino que con papel acetato, perdón, papel acetato, con un pedazo de acetato, pueden sacar las plantillas y así es mucho mejor. ¿Por qué es mucho mejor? Porque cuando estemos recortando las plantillas no les van a quedar arrugas en la masa, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Si ustedes cuando le pongan la cinta le quedan por acá arruguitas, esas arruguitas pueden que queden marcadas en la masa, pues tendrían nomás el trabajo de tener que pues alisarlas con los dedos, ¿sí? Para que la tengan en cuenta. Hola Liliana, buenas noches desde Medellín, super. Alicia Cristina, hermoso trabajo, gracias. Rocío Pacheco, hola profe, buenas tardes, hola, bienvenida. Entonces vamos a tomar masa en color blanco y lo que vamos a hacer es estirar. A ver, masita en color blanco. Y vamos a estirar masa. Bueno, la idea, vamos a comenzar. La idea es que cualquier duda que tengan, por favor me la escriben en el chat. Me escriben. Y si no logro leerle su mensaje o su duda o su inquietud, por favor escribirla varias veces en el chat hasta que logre verla. Y la idea es que nadie se vaya con inquietudes el día de hoy que estamos aquí en vivo. Doy la fecha por si este video lo están viendo en un futuro. Hoy es 1 de julio del año 2022. Buenas noches, Francisca Luna Barrios desde Veracruz, México. Hola Francisca, bienvenida. No olviden compartir para que la clase se pueda quedar. Ay, falta poquitas, faltan menos de 200 compartidas y se queda la clase y se activan las promociones de los cursos que les mencioné al principio. Buenas noches, hermosos trabajos. Buenas noches, hermosos trabajos. ¿Se puede pintar la masa con anilina común? Sí, claro, con anilina se puede pintar. De hecho, yo las pintaba antes con anilina porque eran más económicas. Y lo ideal, pues sí, siempre es trabajarla con óleo. Buenas tardes, gracias por su tiempo. Hola, Yajaira Gutiérrez, bienvenida. Hola, Ana Yudín, buenas tardes, profe. Hola, hola, acabo de llegar, saludos desde México y a compartir. Sí, gracias, Beatriz Mejía Frontana, bienvenida, gracias. Gracias a todos y a todas las que me van ayudando a compartir. Buenas noches, me pareció ver un lindo gatito. Hola Patricia, Helen, compartido. Hola desde Chile, saludos. Listo, se acaba amasando la masa porque estas yo las compro, pero viene grumosa. Entonces me toca darle acá una amasada antes de trabajarla. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Mire, tomemos suficiente, no importa la cantidad, porque vamos a dejarla siempre un poquito pues gruesita, para que no se nos vaya a doblar. Buenas tardes, es la primera vez que lo veo y quisiera saber si usted da clases presenciales, gracias. Hola Aura Lilia, ¿en qué parte estás? Si me comentas. Sí, damos acá clases presenciales en la ciudad de Cúcuta. Y si estás en otra parte, pues diferente a Cúcuta, cualquier parte de Colombia o del mundo, están los cursos virtuales. Están ahorita en promoción. Y vamos a poner este de llaveros. Este combo es especial para principiantes. Que es una jirafa lapicero que les mostraba al principio. El de los llaveritos y el del Papá Noel, que es un porta celular. Y también está el de las tazas. Nada más me envían por acá un mensajito. Por aquí quiero que les deje fijado el link de WhatsApp. O ingresan a la página. Y en la parte, en la publicación que está fijada en la parte superior, ahí está un link de WhatsApp. O me dejan un mensaje por la página. Y le enviamos cualquier inquietud y resolvemos cualquier inquietud. Moneda de tu país, medios de pago y cualquier cosa que necesiten. Bueno, vamos a estirar acá. ¿Soy el grupo de las tazas? ¿De pago? ¿De 10 manos? Sí. 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 Bueno, nada más estirar masita.
No dejemos, no la dejemos tan delgada, ya les digo más o menos, creo que con unos 5 milímetros, ya les confirmo de qué grosor la vamos a dejar acá. Cuchillo. Qué bueno verte otra vez. Hola Margarita del Sol, gracias. Mire, vamos a poner acá la plantilla. Bueno, estiramos de manera. ¡Ay! Yo no les estoy mostrando nada. Moví la cámara y yo aquí hablando. Bueno, estiramos la masa y vamos a agarrar la plantilla, la que tiene el número 6. ¿Listo? Entonces la colocamos acá. Es tan grato verlo otra vez. Hola Sandra, gracias. Saludos desde Venezuela. Hola Carolina. Súper aquí. Aquí yo vivo en frontera. Frontera con Venezuela. Te comentó el profesor Antonio. Gracias Ana Judy. Buenas tardes. Compartido. Gracias a los que me están ayudando a compartir. No olviden compartir para que más lleguen, para que más nos acompañen cada transmisión. Porque la idea es que nos acompañen más cada vez, cada vez. Y por eso se hace en vivo para que más nos puedan acompañar. Entonces, mire, lo único que estoy haciendo aquí es recortar la silueta. Miren, nada más vamos recortando. Y quitamos el excedente de masa. Bueno, vamos a ver la reglita que se me hizo la regla. A ver, traemos la reglita. Entonces, el grosor de la masa, sí. 5 milímetros de grosor, tiene como 6 milímetros. Bueno, 5 milímetros de grosor está bien, ¿listo? Entonces, una vez que la recortamos, hola, casi no sé por qué movió, hola, casi no sé por qué movió la cámara. Sí, había movido la cámara, creo que ahí está bien. Bueno, a ver si la puedo acercar. Bueno, creo que ahí se ve, coméntenme si se ve bien ahí. Y si me escuchan bien, porque yo aquí hablando y explicando y no sé. Profe, nos acerca un poquito los Jordanos, porfa. Los Jordanos. Ah, los perritos. Estos son llaveritos. Esos son los que aprendemos en el curso de llaveros. Como les digo, todos son llaveritos. Bueno, aquí se le falta el llaverito. Estas son la parejita, esta la perrita y este el perrito. Y son 6 motivos. Y está eso que son gorilas, también la parejita. Esos son cursos que son especiales para principiantes. Y van a estar en promoción. Si llegamos a 500 compartidas, van a estar en $6 nomás cada curso. O si llevan los tres cursos que les mostré en $10. Listo, entonces una vez que recortamos eso, ¿qué es lo que hacemos? Miren, vamos a acomodar, mire, siempre por los laterales quedan imperfecciones, siempre van a quedar imperfecciones cuando hacemos un corte. Entonces nada más es de presionar con los dedos para poder suavizar. Presionamos así, deslizando la yema de los dedos. Y arreglamos. Arreglamos acá todas las imperfecciones que hayan quedado. Vamos a ir arreglando, acomodando. Y ya que una vez que hemos arreglado, entonces, ¿qué vamos a hacer? Mire, bueno, lo vamos a poner sobre la mesa. No es necesario que lo agarren. Yo lo estoy acá tomando para aquí para que ustedes lo puedan ver, porque está como retirado, ¿no? Entonces, mire, vamos a empezar a presionar por todo este borde, ¿para qué? Para suavizar, como siempre hemos hecho en todas las clases, o los que están acá por primera vez. Entonces, vamos a presionar acá hacia adentro para suavizar todos estos filos que quedan en los bordes. ¿Listo? Vamos a hacer eso. Te lo ponemos aquí sobre la mesa y nada más lo que empezamos a hacer es esto. Mire, empezamos a presionar para suavizar. Miren, estoy presionando sin deformar pues la forma de la silueta de la plantilla. Es bueno estar comparando para ver que no nos haya modificado mucho, porque pronto, como lo estamos presionando, puede que se nos modifique. Están hermosos los perritos y changuitos. Gracias. Mire, entonces vamos acá a suavizar. Suavizo por acá. Aquí. Suavizamos.
Listo. Entonces, aquí revisen. Si de pronto ustedes cuando le colocan la cinta le quedan acá arrugas y lo ponen acá y se ve arrugado, entonces con un poquito de agua pueden alisar hasta que quede lisito. ¿Listo? Porque eso le va a dar un mejor acabado a la pieza. Le voy a enviar un código para que me acepte en Facebook, para ver los pagos. ¿Hay algo posible en Facebook? Pues si le veo captura, no importa. Listo. Entonces les decía, les comentaba acá, que lo importante es que quede aquí por lo menos lo más liso. Bueno, mira, aquí me quedó una imperfección. Ah, yo no traje agua. Bueno, ah, sí, yo tengo aquí agua. Entonces, bueno, mira, aquí tengo un vasito con agua. Entonces, si les cae imperfección, se humedecen un poquito el dedito con agua y le vamos a pasar. Sí, es importante que lo podamos alisar y arreglarle todas las imperfecciones. Porque puede que, como les digo, a veces nos quedan aquí como las arrugas de la cinta y eso nos puede marcar ahí y luego queda como todo arrugadito y no se ve bien, ¿sí? Entonces lo podemos mejorar nada más colocándole un poquito de agua. Y por ejemplo, esta casi, bueno, esta está pequeñita, la voy a dejar así porque casi no se va a notar. Pero en el caso de que sean más grandes, pues podemos acomodarlas. ¿Listo? Bueno, ya tenemos la carita. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estirar, voy a guardar esta dentro de su bolsa para que no se vaya a secar. Espérenme, ¿qué se me hizo por acá la bolsa? Y vamos a tomar masa en color negro. Y vamos a estirar la plantilla, vamos a recortar la plantilla, la número 5, ¿listo? Que va a ser la cabecita. Cuareta compartidas quedan nomás para que la clase se quede activada. Se quede activada, es que activada. Se quede guardada. Y para que se activen las promociones de los cursos. Entonces aquí amaso porque estas masas vienen como grumosas. Como las compro hechas, no las hago, sino que las compro hechas, pues vienen grumosas. Hay que revolverlas. Entonces aquí, bueno, vamos a hacer campo. Vamos a estirar. Como siempre les digo, no importa la cantidad de masa. Vamos a estirar. Agarremos una porción buena, suficiente. Y vamos a estirar. Tiramos. Mire, esta mesa que compré me encantó este material porque mire, yo ni siquiera utilizo crema, no necesito utilizar crema porque mire, no se pega. No se pega para nada. Me encanta Silvestre Piolín y me pareció ver un lindo gatito y cómo se disfrazaba Silvestre para comerse al Piolín. Usted me hace recordar mis mejores épocas. Gracias por recrearnos esos personajes y enseñarnos. Sí, esos personajes. Y bueno, apenas estamos comenzando, ¿no? No crean que aquí terminó esto. La próxima semana vamos a seguir con más personajes de los Looney Tunes. Comenten cuál quiere que hagamos. La próxima clase. La próxima clase va a ser el día martes. Coméntenme cuál quieren. ¿Cuáles de los personajes de Looney Tunes quieren que hagamos en la próxima clase? O cuéntame cuál es su favorito. Entonces mire, vamos a recortar de nuevo la silueta normal como hicimos con la blanca. Vamos a recortar acá. Eli Varela, hola, bienvenida. De verdad se le extraña mucho, profe. Gracias. Yo vivo corriendo contra el tiempo ahorita porque estoy haciendo muchas cosas. A Bus Bunny, Tasmania. Sí, profe, el de Taz lo amo. Bus Bunny y Lola Bunny. A San, el San Bigotes. Sí, todos. Vamos a hacerlos a todos.
Vamos a ver cuál. Estén pendientes para que sepan cuál es la próxima clase y la plantilla. Para que la puedan analizar el próximo martes en la clase, para que se programen, pongan despertador, despertador no, a la alarma. Y se programen para la próxima clase también. La abuelita, ay, la abuelita yo no la había, no la recordaba. Sí está buena la abuelita también. Por favor, digo si se puede y cuenta como un personaje. La abuelita se refiere a la de Piolín, ¿cierto? La que salía ahí. ¿O cuál? Marvel Marciano. Ay, sí, el Marvel Marciano es súper. El Coyote también. Espía González. Ay, ese no lo tengo en la lista. Ese está bueno también. Hola, hola, buenas noches, profe. Saludos desde Rochester. Hola, Gina Maribel. ¿En qué país es? Bueno, vamos a hacer lo mismo. Sí, siempre vamos a hacer lo mismo. Vamos a recortar. Y vamos a empezar a presionar aquí en los bordes. Bueno, a primero a mirar si quedaron imperfecciones. Las alisamos. Y luego vamos a presionar aquí para que los filos queden más suavizados. Mire. Mire cómo queda cuando suavizamos lo de los bordes. Mire cómo queda acá liso, como curva hacia abajo. ¿Sí ven? Mire cómo está cuando cortamos. Quedan los filos. Quedan como, mire, filosos, ¿cierto? Entonces, esos bordes son los que necesitamos presionar acá. Presionar. Para que quede así. Más suavizado hacia abajo los bordes. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Mientras voy leyendo. Entonces, en este solamente vamos a presionar, mire, acá, esta partecita. Aquí se lo podemos dejar igual para que este nos pueda encajar acá. ¿Sí? Entonces, en este lado no es necesario. Solamente vamos a presionar acá, este borde. El Coyote, el Correcamino, Espía González, Marvin el Maestro. Marvin Maestro, por favor. Marvin el Marcianito, ¿cierto? Tasmania. Venga, aquí no se puede poner como una encuesta. Hola, profe, de Tasmania. Oh, Tasmania, mi mamá me decía así, jajaja. O Tasmania, mi mamá me decía así, y hoy me quejo porque tengo dos iguales a mí. Compartido, gracias a los que me ayudan a compartir. Gracias, profe, usted es muy generoso, Dios lo bendiga. Tasmania, varios dicen Tasmania, les encanta Tasmania. Pepe Lepun, ay, el de Pepe sí, el zorrillo. Esos están buenos, con la gatita negra también, para tenerlo en cuenta, para que lo hagamos acá en las clases. Entonces, estén pendientes a... Bueno, si están viendo esta clase desde el canal de YouTube, activen la campanita, denle en suscribirse. Si están aquí desde Facebook, también pueden suscribirse al canal de YouTube, que ya hay más clases. La vez pasada hicimos la maratón de los Simpsons, allí encuentran las tazas de los Simpsons en el canal de YouTube. Y acá en Facebook también. Y si están acá desde Facebook, denle en seguir a la página, pónganle favorito, activen la campanita también. Y estén pendientes para las próximas clases de los Looney Tunes. Apenas vamos por la segunda. Vamos a ver cuántas salen. La idea es hacer varios de los personajes o los más principales. Usboni dijo que hoy iba a mostrar el nuevo curso. No, sí, el nuevo curso no alcancé todavía. Espero la próxima clase poderles mostrar el próximo curso de tazas que se viene. No alcancé, apenas estoy corriendo contra todo porque... estoy configurando lo que es la parte del computador para poder conectar la cámara y para que se pueda ver un poco mejor. Entonces estoy también con eso y estaba con el conejito. Ahorita estamos trabajando con el conejito del curso, el de los fans destacados. Este es el que estamos trabajando. Ya le subí lo que es la parte de todo lo que es el cuerpecito. Ahorita en la noche les voy a subir la clase para los que ya están dentro de cómo modelamos la carita. Entonces, para que esté pendiente los que ya están dentro y los que envíen estrellas, ya saben, los que envíen estrellitas por primera vez cada mes, ingresan directo, me envían captura de pantalla e ingresan en el aula del mes, en este caso es el del conejito. Bueno, ya hoy comenzamos un nuevo mes, hoy va ahorita que termine el conejito sigue otra nueva aula. Entonces, si ya están en el conejito y envían hoy, me avisan. Y lo voy a crear el próximo, bueno, la próxima clase creo el próximo, el grupo nuevo. Ah, mire, colocamos pegamento y le vamos a pegar acá. Aquí un consejo que les puedo dar es que podemos utilizar un pedacito de palito. Porque a veces pasa de que, ay, yo no tengo tal los palitos, yo tenía con los palitos. Espera, a ver si encuentro acá los palitos.
Ay, no sé qué me hicieron. Creo que me quedaron arriba. Bueno, no importa. Pero entonces les dejo la recomendación. Le tiramos unos palitos, pero con cuidadito, de manera de que no se salgan por frente ni se salgan por detrás. ¿Listo? Le ponen, o sea, le ponemos primero el palito y luego lo enterramos. ¿Listo? Pero tengan en cuidado de que no se salgan a sobresalir, ni que se vayan a salir por detrás ni por delante, ¿sí? Y si no, presionémoslo bien. Y cuando ya lo tenemos listo, el aplique, estémoslo revisando. Entonces, si por ejemplo en mediodía que lleve secándose, vemos que se está intentando separar, entonces pongámosle más pegamento y presionémoslo, o lo juntamos, solamente lo juntamos y pone pegamento y lo estamos revisando, ¿sí? Porque a veces puede pasar de que él se intente separar, o en la parte del ojito, o la parte de la orejita, o acá en la unión esta que estamos haciendo. Entonces, puede pasar, ¿sí? Son cosas que pueden pasar, a veces puede pasar, puede que no. Entonces, ténganlo en cuenta. Tratemos, sí, de tratar de presionar bien ahí, con cuidadito, eso sí, sin deformar. Importante, estemos comparando con las plantillas para que no de pronto no va a ser que se nos esté estirando o cambiando la forma. Estemos comparando. Si la variación es muy poquitica, no importa. Pero si ya es mucha, pues vamos a tratar de corregirla. Estemos comparando. Es importante estar comparando para que nos quede lo más parecido al original. Bueno, aquí ya tenemos prácticamente la estructura de la carita. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ya que pegamos la parte de la cabecita, vamos a hacer la parte de los ojos antes de que esto se nos seque. Entonces vamos a tomar, mire, la plantilla, la número 1 y la número 2. ¿Listo? Estos son los ojos. Entonces esto va así. La 2 va en este lado y la 1 va para este ladito. A ver, así. Así van a ir los ojitos. ¿Dónde los vamos a pegar? A Tasmania. Después de tiempo. Después de tiempo. No entendí, Flome Carito. Es en el estado de NY. No sé dónde queda el estado de NY. Profe, qué grueso queda. Gracias, Carmen. Me perdí la clase de fan destacados. Flome Carito, envíame un mensaje. Envíame un mensaje si todavía no estás en el aula del conejo tambor. Tasmania, por favor. No sé cuándo fue. No te preocupes, los que tengan insignia y aún no han entrado, o que han enviado estrellas en el transcurso del año y no has ingresado en el aula ahorita, envíenme un mensajito por el WhatsApp. Muchísimas gracias, profe, por tantas clases que nos regalas, clases de calidad y amor al arte. Super plus, Dari. 500 compartidas. ¡Ay, llegamos! ¡Ay, super excelente! Entonces ya saben, se activan las promociones. Yo sigo saliendo como fan destacado. Super Flome Carito. Ahorita vamos a cambiar. Recuerden, aprovechen ahorita, gánense en la insignia de fan destacados, porque se va a cambiar la dinámica. Recuerden que hasta, les dije que hasta este mes de julio, comenzamos ya el mes de julio, hasta que finalice este mes, o sea, empezando agosto, vamos a cambiar la dinámica de la de los fan destacados. Vamos a buscar otra manera de recompensarles el apoyo, ya que pues hay muchos que comparten y el Facebook no les da la insignia. Entonces también a veces es injusto. Entonces vamos a hacer algo que sea como justo, que valga su esfuerzo, y se esforzó y tuvo su recompensa. ¿Listo? Por el momento vamos a seguir normal como hemos venido hasta el mes, todo este mes, hasta que finalice todo este mes, porque hoy comenzamos mes nuevo, ¿no? Hoy es, sí, 1 de julio. Bueno, entonces mire, ¿qué vamos a hacer acá? Ah, mire, acomodemos las plantillas acá, mire. Vamos a acomodarla aquí en el borde del blanco. Si ven que acá hay como una curvita en esta parte, mire, acá aquí hay como una curvita, ¿cierto? Acá esta partecita. Entonces aquí, desde aquí vamos a colocar la primera plantilla del ojo, y desde aquí vamos a poner a marcar la otra plantilla. Entonces, ¿qué hacemos? Mire, es importante que la ubiquemos. Mire, aquí está planita porque ella va a encajar acá, ¿sí? Te vamos a encajarla ahí. Que queda un pedacito por fuera. Sí, va a quedar un pedacito por fuera. No se preocupen. Porque ahí va. Bueno, podemos correrla un poquitico. A ver. Cuadrémosla un poquitico que no quede por fuera. Así. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mire, vamos a marcar con el borde de un pincel por la parte de atrás o de un estilete. Vamos a presionar, mire, sobre todo por el borde. ¿Para qué? Para dejar la marquita.
y dejar como un huequito para rellenarlo con los ojitos. Entonces mire, mire cómo lo estoy haciendo. Vamos a ir despacito, vamos presionando sobre, por el borde, y luego nos vamos por el otro borde, de manera que se genere un huequito para rellenarlo. Luego nos venimos por acá, vamos presionando acá, miren, y ya podemos quitar la plantilla. Miren cómo nos va quedando la marquita. A ver, acá, creo que ahí se ve, ¿sí? Entonces, mire, con el borde del mismo pincel le pueden untar un poquito de crema desmoldante en la punta, y vamos acá, mire, a acomodar de pronto alguna imperfección, o que quedaron rayitas, o que quedó como feito. Entonces vamos a tratar de alisar bien aquí, acomodar, que queden bien rectos, estos rectos no, sino la forma curva más limpia. Igual por el otro lado, si en llegado caso quedaron imperfecciones, ¿listo? Entonces vamos a repetir el mismo proceso en el otro ojo. La marca Acme, nunca funcionaba el coyote. Entonces mire, vamos aquí a presionar, sí, acá presionamos en todos los bordecitos, creo que ahí se ve lo que estoy haciendo, ¿cierto? Acá, acá, todo lo que es el bordecito, para que nos quede ahí como el huequito, como la marquita, y nos queda más fácil rellenarlo, y así nos quedan los ojitos más parecidos. Los ojitos de cada personaje que hacemos es lo más importante, siempre los ojos. Entonces, copiando aquí el formato, es una buena técnica para que nos quede lo más parecido posible. Entonces mire, acá quito y acomodamos, aquí acomodemos, a ver, cualquier imperfección. Yo quiero a tambor. Ahí se me están pasando los comentarios. Buenas noches, compartido. Gracias a los que me están ayudando a compartir. Profe, yo quiero a tambor. Doris, ya. ¿Tiene cine o no? Profe, ¿nos puede mostrar el Giordano porfis? ¿El Giordano? ¿El perrito? ¿Los perritos? Este. Hola, profe. Buenas noches. Recuerde que esta aula son 6 llaveritos y están en $6. O vienen los 3 cursos en $10. Vienen los llaveros, el de la jirafa y de la jirafita, que es un lapicero que les comentaba. Tiene gorro navideño, pero se puede hacer sin gorrito navideño. Pero aunque ahorita viene la temporada navideña, también sirve. Y el de portacelular del Papá Noel. Los 3 cursos es un portacelular. Los 3 cursos están en promoción en $10 o cada uno en $6. 20 mil pesos colombianos o 40 mil pesos en los 3. Está quedando lindo. Gracias, profe. Yo quiero tambor. En Estados Unidos, profe. Ah, en Estados Unidos. Super. Estado de Nueva York. Ah, no entendía. Ya entendí. Super, excelente. Profe, yo quiero tambor. ¿No estás, María? María Doris, ¿no estás dentro de tamborcito? ¿Cómo saber si somos fans destacados cuando tienen una insignia? Una insignia, así como hay unos que tienen la insignia de un diamantico. Bueno, vamos a seguir acá mientras. De un diamante, esa es la insignia. Les llega, eso les llega una notificación. O ustedes revisan acá dentro de la página, hay una pestaña en la parte superior que dice comunidad. Si su nombre está ahí, es porque tienes la insignia. Entonces, bueno, miren, suavizamos ahí como les había indicado, listo. Una vez que tenemos esto, vamos a tomar, bueno, pegamento, y le vamos a colocar dentro del ojito. Vamos a colocarle acá dentro, y sobre todo aquí en los laterales, ¿sí? En los laterales del huequito que acabamos de hacer. Es importante esa partecita, para que cuando le pongamos la masa, no se vaya a intentar despegar ahí de los laterales y se vea como despegado. Entonces es importante también, ahí como las partes laterales. Listo. Nos limpiamos los deditos. No tengo mi insignia de fans, la he mantenido. Super, Sandra, gracias. Buenas noches, profe. Hola, María Dueñas. Vamos a tomar masa blanca, masa blanquita.
y vamos a tomar un pedacito. Profe, léeme, yo quiero tambor. Sí, ya te leí. Envío un mensaje, Doris, María Doris. A compartir, gracias a los que me ayudan a compartir. Qué buena técnica, profe. Recuerden que si hay preguntas o algo que no los haya leído, por favor, escríbanme varias veces. Bueno, vamos a rellenar los ojitos. Me gustan mucho los patrones que nos regalas y su técnica tan detallada. Gracias. Bueno, la idea nada más es tomar un pedacito de masa y rellenarlo. O podemos aprovechar la plantilla y poner acá el pedacito de masa y sacar la forma y luego llevarla ya y pegarla. También podría ser, ¿sí? Entonces, mire, vamos a copiar acá. Ah, bueno, no les dije la cantidad de masa. La cantidad de masa depende, ¿no? Depende de qué tan profundo hicieron los huequitos. Porque si lo hicieron más profundo, pues van a tener que utilizar un poco más de masa. Y si lo hicieron menos, pues van a tener que utilizar menos masa. De acuerdo a la profundidad que le hayan hecho más. Sin embargo, yo estoy utilizando 0.7. Aquí tomé 0.7 gramos. Vamos a ver si me sirve. Ah, ya no me marca. Bueno, tiene como un poquito menos. Esta es la 1. ¿Cuál era la 1? Esta. Vamos a ver. Ah, sí, aquí me alcanzó bien. La idea es que estos ojos no le vayan a quedar como salidos, ¿sí? Pero tampoco que vayan a quedar pues, muy hundidos. Vamos a toca calcular la masita. Ustedes la agarran y ustedes miran y se van calculando, sí, como que sí. Si en llegado caso llegan a quedar muy saltones, ¿qué hacemos? Entonces tocaría con el estilete, recortamos y suavizamos y acomodamos. ¿Listo? Y si le llega a faltar, quedó como muy delgadito, como muy hundidos, pues agarramos otro pedacito de masa, le colocamos encima y empezamos a difuminar con agua para que no se note la añadidura. La idea nada más es rellenar aquí los ojitos. Vamos a repetir el mismo proceso. Entonces, a ver, ¿qué pregunta hay por acá? Buenísima técnica, yo quiero tambor. Ay, qué belleza de perritos. No, Facebook me la quitó. Sí, por eso vamos a cambiar. Ahorita, a partir de agosto, vamos a hacer otra dinámica para que todos puedan participar, porque el Facebook quita esas insignias y las da y es como muy inestable, ¿sí? Entonces vamos a cambiar la dinámica, no se preocupen. Ahorita en agosto vamos a ver qué nos inventamos. Entonces, bueno, la idea, como les digo, aquí es rellenar el formato del ojito. Listo, mire. Mire cómo va quedando el silvestre. No olviden que si les está gustando la clase, no olviden compartir muchas veces en grupos, en su perfil, en Facebook, en WhatsApp, en sus estados, por todos los lados, para que más personas puedan también unirse con nosotros y aprender a modelar personajes y figuras con esta masa. Así que no olviden compartir, recomendar la página, recomendar las clases. Cuando alguien pregunte por ahí, ustedes escriben @, les dice que en @ moracraft 2020 damos clases gratuitas todas las semanas. Bueno, mire, entonces, una vez que tenemos esto, es importante, vamos a hacer esto, mire, con un pincel, puede ser un pincel cualquiera que sea delgadito, o en este caso yo voy a utilizar este pincel de goma que es muy delgadito, ojalá que sea muy delgadito. Profe, ¿la masa que usted utiliza disminuye de tamaño al secar? Sí. Sí, utilizo la masa común. Sí, disminuye. Cuando seca, disminuye. Es importante que, ojalá que sea lo más delgadito que puedas conseguir, o un pincel lo más delgadito que puedas. ¿Para qué? Para pasarle por acá. Porque si lo hacemos con algo muy ancho, pues nos va como a aplanar toda esa parte y no va a quedar como bien, ¿sí? La idea nada más es, ojalá solamente es el orillito donde tiene contacto con el negro, con el blanco. Nada más exactamente en esa parte. ¿Para qué repasarlo? Porque para que quede bien pegadito y luego cuando seque no se intente despegar, porque se intenta a veces despegar en esas partes.
Entonces, por eso yo le estoy pasando este pincelito para eso, para que cuando seque no se vaya a intentar despegar o ver despegado, porque a veces sí, se intentan despegar las porciones de masa que le colocamos. Entonces, con esto nos aseguramos de que quede bien pegadito. Y una vez que le pasamos el pincel, le suavizamos los bordes hacia adentro, porque siempre quedan como las marcas, ¿sí? Entonces vamos a tratar de suavizar y alisar, nada más presionando y deslizando la yema de los dedos, sin deformar. Sin deformar, mire que aquí se me fue un poquito hacia allá. Voy a tratar de cuadrar acá con el cuchillo y trato de alinear, porque también nos puede pasar eso, que se empiezan como se empieza a estirar eso hacia los lados y se ve todo torcidito. Entonces, si llega a pasar eso, empezamos a con el cuchillo, que es delgado, le vamos acomodando los bordes, listo, para que quede lo más presentable posible. Y aquí podemos ajustar presionando para que quede bien justas la masa blanca y la negra, listo. Bueno, son bellos, gracias. Gracias, Lulu Rubí. Gracias por las estrellitas. Envíame al WhatsApp. Por aquí les dejé el link de WhatsApp. O me envías un mensaje por la página. Los que están enviando estrellitas. Para que para ingresarlos en el aula del mes, el de ahorita. Es, bueno, que ese es el mes pasado, pero ahorita estamos trabajando en ese. Entonces te ingreso los que ya están enviando estrellitas. Le ingreso en el aula de tambor. Es un portacelular. Es un obsequio que les doy a los que están enviando, los que envían estrellas por primera vez al mes, ¿sí? O sea, cada mes pueden enviar, por primera vez que envían estrellitas por primera vez, yo les obsequio un aula. Un aula del mes que les digo cuál es. Profe, ¿cuánto es en pesos colombianos los del aula de los perritos? De los llaveros, son 6 llaveritos, está en 20 mil pesos. O pueden llevar la promoción de los 3 cursos en 40 mil. O cada uno en 20, está el de la girada. Rafa, el del Papá Noel, y el de los 6 llaveros, que están los perritos, los gorilas y la vaca, vaca y toro. Compartido, profe, gracias, Viviana, por ayudarme a compartir. Saludos de Venezuela. Hola, porcelana fría, súper excelente. Hasta ahora llegué. Hola, Susana, bienvenida. Bueno, ¿qué hacemos acá? Vamos a hacer, a ver, ¿qué hacemos acá? Vamos a hacerle la trompa. Ah, no, pongámosle primero los punticos negros. Entonces vamos a tomar masa en color negro. Vamos a ponerle acá un poquito de pegamento. Acá y acá, que es donde van a ir los ojitos. Bueno, las bolitas negras. Mire dónde van a ir. Entonces vamos a ponerle acá pegamento. Y vamos a hacer esa plantilla, no la saqué, ¿no? No. Entonces vamos a tomar un pedacito muy pequeñito, porque son muy pequeñitas. Vamos a hacer unos óvalos porque son ovalados. A mí me la quitaron y no me la regresaron, aún comparto y comento. Sí, Beatriz, vamos a cambiar la dinámica para que ustedes todos puedan participar del obsequio por compartir y por estar pendientes de la página. A partir de agosto cambiamos la dinámica. Por el momento vamos a seguir así. Como lo hemos venido trabajando. Profe Grosso, tiene las piezas. Muchas gracias. Profe, ¿qué grosor tiene las piezas? 5 milímetros es esto. La pieza que estamos trabajando, 5 milímetros. Lo estamos dejando. 5 milímetros de grosor. Qué lindo saludo desde Perú. Hola, Vanesita Valcárcel. Bienvenida. Valcárcel. Bueno, perdón si no pronuncio bien. Sí, porque no debería Facebook quitar las insignias, ya que yo solo sigo todos los días y también comparto y comento, y sus clases me encantan. Sí, María Paz, es verdad. Y entonces vamos a cambiar la dinámica a partir de agosto. Vamos a inventarnos otra dinámica que no sea con insignias, para que todos puedan participar y ganar, todos los que están pendientes de la página. Entonces, mire, vamos a hacer un óvalo pequeñito. Entonces, bueno, eso sí no me lo pesa la gramera. Entonces, con la regla vamos a hacer una bolita aproximadamente de 5 milímetros. ¿Listo?
una bolita de 5 milímetros de diámetro. Hacemos la bolita y la vamos a alargar un poquito para que quede ovalada. ¿Sí? Para que quede ovaladita, la aplanamos y la vamos a pegar ¿dónde? Hacia este lado, pegadito aquí, digamos, como desde el borde blanco de la primera plantilla que hicimos, y pegadita hacia este borde del ojo, ¿sí? Observen la ubicación. Creo que está ahí, sí, ahí está pegadita, sí. La presionamos ahí. Repetimos el mismo proceso, miren la ubicación donde lo estoy pegando. Vamos a hacer el mismo proceso. Me encanta la técnica de hacer los apliques. Esa técnica de hacer los apliques, súper. Profe, ¿queda el video? Sí, queda el video guardado para que lo puedan trabajar con calmita. Llegué tarde, disculpe. ¿Los moldes cuál es la medida? ¡Ay, sí! Gracias, Carmen. Carmen Díaz, gracias por preguntarme las medidas de los moldes, que siempre me la preguntan y se me olvidó decirla. Ya les digo las medidas. Vamos a repetir acá el mismo proceso y vamos a pegar acá el otro ojito negro. Así. ¿Listo? Las medidas. Es importante las medidas porque de igual lo pueden sacar a cualquier tamaño. Sí, nada más el proceso es el mismo. Pero más sin embargo les doy acá las medidas. Esta tiene 6.2 centímetros de largo. Y aquí en esa parte de la altura tiene aproximadamente unos 4.5 centímetros. ¿Listo? Esta tiene aproximadamente de alta, desde acá, mire, desde acá, este bordecito hasta acá, tiene aproximadamente unos 3 centímetros de alta. Y de largor, de punta a punta, tiene 4.5. Esta tiene aproximadamente 3.4 de larga y tiene como 2.1 aquí en la parte más anchita. Esta otra plantilla, la 7, tiene de larga aproximadamente unos 5 centímetros. Y aquí en la parte más ancha tiene aproximadamente unos 2.3 aproximadamente, ¿no? Todas las medidas en centímetros. Esta, la número 1, tiene aproximadamente 2.4 de larga y de ancha tiene aproximadamente unos 2.2 centímetros. Esta, que son las orejas, colocándola así de esta manera, de esta punta a esta punta, tiene 3 centímetros, al número 4. Y acá en esta partecita tiene aproximadamente como 1.7 desde acá hasta esta punta. Y la otra tiene aproximadamente 2.7 desde esta punta a esta punta, 2.7. Y acá de ancho tiene 1.5 de acá hasta acá. Y esta tiene 2.4 de alta, la número 2, y de ancha tiene aproximadamente unos 2.1. ¿Listo? Eso sería. Gracias porque me ayudan a recortar, porque siempre se me olvida. Bueno, una vez que tenemos esto, ¿qué vamos a hacer? Profe, la masa que usted usa disminuye el secar, sí. Conejito es una aula, no escuché muy bien. ¿Me podría repetir? Sería tan amable. El conejito sí, tienes, creo, veo que tienen, los que tienen insignia de fan destacados, envíen el mensaje y captura de pantalla de que tienen la insignia y ustedes ingresan gratis al aula del conejo. ¿Listo? Si no tienen insignia y envían estrellas por primera vez en el mes, o ahorita los que envían estrellas y no están, todavía no están dentro del aula del conejo, me dicen y los ingresos también a los que envían estrellitas. ¿Sí? Este es el aula del mes, entonces cada mes, vamos, este mes vamos a sacar otra, entonces los que envían estrellitas van a entrar en esa también. Y si no, si no tienen estrellas, no tienen insignia, pueden adquirirla en $5. Es un portacelular, ¿sí? Es un portacelular. Listo.
Bueno, ya tenemos los ojitos. Vamos a estirar más a color negro. Y vamos a hacerle las orejas. Orejitas. Ustedes ya saben, tomemos suficiente masa. Suficiente masa. Y vamos a recortar. Entonces aquí vamos a colocar. Porque además esto. Y vamos a estirar y recortamos la plantilla, la 4. La 4 y la 3. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a estirar. Profe, la masa, ¿por qué se me repiten los mensajes? Es muy lindo, queda con... Comparamos con mensajitos, así más personas llegan. Compartamos. Van 629, súper. La de tambor, es, ¿por qué se me están repitiendo los mensajes? La de tambor, Antonio Antonio, saludos desde Punta Arenas, Chile. Hola, Mabel, gracias. Compartamos para apoyar la página de nuestro profe. Sí, ayúdenme a compartir. Para que podamos llegar a más personas. Si les está gustando la clase, pues ayúdenme a compartir. Si no les está gustando la clase, no compartan. Mire, vamos a estirar. E igual, vamos a hacerlo igual de 5 milímetros de grosor. Aproximadamente, ¿no? Listo, acá están los 5 milímetros de grosor. Colocamos acá la plantilla, la número 4, y vamos a recortar lo que sería la silueta. Buenas tardes, profe, saludos cordiales desde Pucallpa, Perú. Millones de gracias por su enseñanza, los apliques en tazas están lindos, felicidades y éxitos. Gracias, Norma. Esos apliques no solamente sirven para tazas, sino que también sirven para pegarlos de pronto en un frasco, decorar un frasquito, decorar un cuaderno, o ponerle también esto, una argolla para llaveros, también quedan bien, o para lo que, sí, ya ahí lo que quieran hacer con su creatividad. Entonces, bueno, ya saben que arreglamos aquí cada orejita, ya recortamos esta y vamos a recortar la número 3, ya recortamos la número 4, que son las orejas. Y vamos a recortar aquí la otra orejita, por acá, por acá. Cortamos. Y acomodamos. Recuerden que siempre debemos acomodar. Porque siempre, mire, quedan como imperfecciones. Yo espero que se esté viendo. Bueno, mira acá. Suavizamos, como siempre, los bordecitos como hemos hecho, ¿cierto? Acá, mire. Este lo vamos a suavizar acá y acá. En esta parte no. Porque en esa parte es la que tiene contacto con la cabecita. Entonces, para que encaje mejor. Gracias, mi María Paz, por responder a usted tan querida. Precioso, déjame ver todos los llaveros. Me pareció ver un lindo gatito. Ya le muestro todos los llaveritos. Pero suavizo acá, para que no se me vaya a secar esto. Listo, entonces, bueno, aquí ya tengo las dos orejas. Recuerden que suavizamos acá los bordes. En todas las plantillas que recortemos debemos suavizar los bordes porque... Estas van a ir acá, pero todavía no lo pegamos porque necesitamos rellenarle las orejas de blanco, ¿sí? Estos son los llaveritos, son 6, es el perrito, los perritos, son todos, vienen por parejas, son ideales también para parejas o amor y amistad. Este viene con este, es un torito, esta es una vaca. ¡Ay, no! Esta es la vaca, este es el torito, esta es la vaca. Y este, los gorilas. Son 6 llaveritos.
y están $6 la promoción, o 20 mil pesos colombianos. Una vez que tenemos las orejitas, profe, enseña, profe, ¿cuándo va a hacer a Tasmania? A Tasmania lo vamos a hacer en las próximas clases, así que deben estar pendientes cuando les publique. Entonces yo les publico cuál figura vamos a hacer y les publico la plantilla para que estén pendientes aquí en la página. Estén pendientes para que no se pierdan la clase del personaje, de su personaje favorito, el que quieran realizar. La idea es hacer la gran mayoría, o por lo menos los principales. Y pues si no se quieren perder esas clases, nada más estén pendientes aquí en la página, porque no sé cuáles días van a ser cuál personaje. Entonces nada más estén pendientes. La próxima clase va a ser el martes, entonces estén pendientes para que vean cuál personaje es el que vamos a hacerla el martes. Buenas noches, profe. Hola, Yolanda. Yo estoy enamorada de todo lo que haces, tan bello. Gracias, María Paz. Ya compartí, profe. Gracias a los que me ayudan a compartir. Ya pasó de 671. ¿Cuántas van? Ahí supe, vamos a llegar a 700. Hermoso trabajo, maestro. Gracias por compartir. ¿Se quedará el video guardado? Sí. Sí, ahorita lo pueden ver. Entonces, mira, vamos acá a presionar en... ¿En cuál parte? Aquí para los extremos. Vamos a presionar. Listo. Entonces, mire. Vamos a presionar. Vamos a hacer para colocarle la partecita blanca. ¿Sí? Entonces, vamos a presionar aquí con el borde del pincel. Acá. Espera, ¿yo no saqué una plantilla para eso? No saqué. Mira, esto póngalo en la mesa, ¿sí? Yo lo pongo acá para que ustedes me puedan ver. Mira, vamos a empezar así, moverlo, movimiento circular. Y vamos a hacer como una especie de huequito. Más o menos como un óvalo. Desde acá. Ustedes póngalo en la mesa, ¿sí? No lo pongan así en el brazo porque, mire, queda torcido. Solo que lo estoy poniendo acá para que ustedes lo puedan ver. Y aquí por la parte donde viene la curva es donde vamos a hacer acá, digamos, el... Pero lo voy a poner acá en la mesa porque me tocó. Porque... Es esa parte donde vamos a hacer acá como el huequito para rellenarlo con el color blanco, que va a ser la parte del fondo de la orejita. Pero miren, nada más así, de esta manera, vamos a rellenar acá. Vamos a rellenar aquí la orejita. Así. ¿Listo? Y acá vamos a hacer lo mismo. Más o menos como por la mitad de la orejita. Miren, vamos llevando así como el pincel hasta arriba, tomando como la forma de la oreja y haciendo como un huequito, sobre todo para esta parte. Esta parte no la toquemos. Ese extremo no lo toquemos. Igual en la otra oreja, ese extremo tampoco no lo tocamos. ¿Listo? Solamente acá. Miren. Acá. Así. Listo, hacemos los huequitos. A ver, espero que se pueda ver. Está quedando hermoso, profe, gracias. Me muero amor por ese tambor. Súper. ¿Dónde se lo enviamos? ¿Dónde se lo enviamos? Hola, Gaby Quintana. ¿Dónde se lo enviamos? ¿Qué? ¿La captura? La captura de pantalla, todo, pues, sea por, todo es por WhatsApp. O aquí por la página, pero aquí por la página demoro en responder. En el WhatsApp, ahorita mi hermano me está ayudando a responder. Y si no, los que alcanzamos a responder hoy, si no, mañana respondemos porque escriben bastantes personas. Entonces, mañana continuamos y bueno, todos estos días hasta que lleguemos a su mensaje. Esperemos poderle responder pronto. Nada más envíen su mensaje y ya, nos envían la captura. Si enviaron estrellitas, si tienen insignia de fan destacados y aún no están... En el aula de tambor, nada más envíennos la captura de pantalla. Al WhatsApp, más... Primero respondemos WhatsApp y después que terminemos WhatsApp, vamos a Messenger. A Messenger, no, a mensajes aquí en la página. Pongámosle pegamento y nada más vamos a hacer lo mismo, rellenar. Vamos a rellenar en blanco. Profe, ¿podría hacer algo para los que estamos siempre en sus clases y estamos en su grupo de WhatsApp para poder optar
a la clase del conejito. Podría hacer algo para las que estamos siempre. Vamos a ver qué podemos hacer. De igual manera, no se preocupen. Desde agosto vamos a cambiar la actividad. Para que todos tengan la oportunidad, así tengan insignia, ¿no?, de participar. Entonces, si hacen la dinámica de qué vamos a hacer en agosto, entonces ingresan al del conejito. Si no quieren la del mes, entonces hacen la del conejito. Nada más me dicen cuando hagamos la actividad, ¿listo? Pero eso no es en agosto. Profe, me sacó el internet, pero ya volví. Ay, súper, gracias por acompañarnos. Bueno, a todos y a todas, gracias por acompañarnos. Y Sanado, hola profe, buenas noches, hola. Ya compartí, gracias. Esperanza Cobetitas. Luzmari Contreras, gracias a los que me ayudan a compartir. Tenemos grupo de Telegram. En el grupo de WhatsApp no, casi no caben todos. Entonces, en el grupo de Telegram sí caben todos. El pobre Silvestre se veía como el villano, pero no el Piolín. Era el asolapado. Profe, no tengo su número. Por aquí les dejé fijado el número, el link de WhatsApp. O ingresan dentro de la página. Ingresen aquí a la página Moracraft. Y busquen. En la primera publicación está el link de WhatsApp. Por ahí nos envías un mensajito a los que tengan alguna inquietud o algo. Por ahí me preguntan por el WhatsApp. Y me tienen paciencia hasta que podamos responder. Mire, aquí vamos a calcular igual, como les digo. Calculemos el pedacito de masa. Le damos más o menos la forma que le dimos. Aquí se pues como una tirita. Y ahora vamos a rellenar. Vamos a rellenarlo. Vamos a presionarlo ahí para que quede un volumen más abajo. Y el borde de la orejita quede un volumen más arriba. Miren. Así. Y vamos a hacer la otra. Igual, calculemos acá el pedacito de la masa. Calculémoslo. Santiago L. Carmen. No tengo, no tienes que. Muy bien de la clase, gracias. Hey, profe, sí, cómo no. Hermoso profe, es un genio, gracias. Ay, profe, sí, pero si es tan bello, ¿cómo no vamos a compartir? Usted nos regala todos los días clases y les doy las gracias por su enseñanza, gracias. Bien, te vamos a calcular aquí el pedacito de la masita y lo presionamos. Calculen el pedacito, ese pedacito pequeñito. Primero le damos la forma, sí, hagamos como una forma de lágrima. Y luego la calculamos acá, que quede más o menos a la altura, a largor, perdón, y la presionamos. La idea es que nos rellene esa partecita y que no se nos deformen mucho las orejas. Así que vamos a tomar las plantillas y vamos a cuadrarlas. Mire, por ejemplo, esta se engrandó. Se ancharon mucho. Entonces, mire, si se anchan mucho, como me pasó acá, porque ya se ve mucho la diferencia, mire. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mire, vamos a presionar para encogerlas. Presionando por los lados, presionando hacia abajo. Bueno, aquí ya reducí un poquitico. Lo voy a dejar así. Acá igual. Voy a reducir acá. Estoy presionando, acomodando más o menos a la plantilla. Que no varíe tanto. Entonces acá la encojo y presiono hacia adentro y voy acomodando. Más o menos, listo. Una vez que tenemos las orejitas, ponemos pegamento, traemos nuestro. Mire, podemos utilizar. Yo tengo por acá un pedacito de. Ay, yo recorté acá un pedacito de foamy o puede ser un pedacito de acetato o acrílico o una tablita o algo así para que no estemos levantando tanto el aplique y nada más, pues levantamos de acá, ¿sí? Entonces, aquí vamos a pegar las orejitas, ¿dónde van? Aquí a los laditos. Miren. Por aquí presiono. Miren que esa lleva una curvatura. Esa lleva la curva para acá.
y esta va para este lado. Bueno, aquí yo estoy acostumbrado a agarrar el aplique, pero porque mi masa es consistente, por eso yo lo puedo agarrar cada rato. Tratemos así de presionar bien, que queden bien pegaditas las orejitas con la carita. Miren cómo va quedando. ¿Sí lo ven? Listo. Una vez que ya tenemos las orejitas, bueno, en conclusión, mire, esta, la número 3 va a este lado y la número 4 para este lado. ¿Listo? Para que ustedes tengan una referencia. ¿Cuál es cuál? Para que si de pronto se les perdió. Listo. Entonces ya tenemos acá las orejitas. ¿Qué más le vamos a hacer? Vamos a colocarle unos párpados que trae encima de los ojitos. Entonces, para libretas están perfectas. Sí, para libretas están geniales. También pueden utilizar el aplique para lo que quieran. Estos nada más son como ideas y ustedes ya pues aplican su creatividad para hacer otras cosas. O las pegan así también igual en una tacita o en una tablita. Alguien hablaba de una tablita, en un cuadrito también. Compartir es una manera de agradecer esos tutoriales, su conocimiento merecen. Ay, se me fue. Ay, se me están yendo los mensajes rápido. Ahora le envío mensajes, mil gracias. Esos llaveritos están espectaculares. Ahí, profe, empezó a molestar el internet, ¿sí? Por aquí estaba lloviendo. Espero que mi internet no esté fallando y se esté viendo bien. Mire, vamos a agarrar un pedacito de masa. Así, mire. Pedacito. Ah, espere, calculo aquí y les digo como qué cantidad sería. Yo le saco acá una punta y le saco una punta acá. Y lo doblo y ya, y se lo pego acá. Entonces voy a mirar si ese tamaño me sirve. Creo que sí, este tamaño está bien. Entonces, vamos a ponerle un poquitico más. Vamos a ver si esto me lo pesa. Si no, le digo más o menos como qué diámetro le voy a poner. De igual, esta plantilla que ustedes la tienen, ustedes la pueden reducir o la pueden hacer más grande si quieren, o más pequeñita. Ah, mire, 0.4 gramos. Vamos a tomar para los párpados 0.4 gramos. Nada más lo que tenemos que hacer es una bolita sin líneas y sin grietas. Sacamos acá una punta, sacamos aquí por la otra punta. La idea es que de la mitad hacia un extremo presionamos y sacamos una punta, y de la mitad al otro extremo presionamos y sacamos otra puntita. Y le vamos a colocar ¿qué? Pegamento. Vamos a colocarle aquí pegamento y doblamos que tome más o menos la curvatura del ojito. Y tratar de que no se tape todo el ojo. Que no tape lo blanco. Que quede alrededor, pero que no tape el blanco. Así que con este estilete me voy a ayudar aquí para despejar un poco. Y que no nos tape el ojito. Porque si no, te va a quedar más pequeño el ojito. Voy a ayudarme con esto. Así. Y presionamos aquí en los bordes de las puntas. La idea del color negro o el párpado que estamos colocando es de que debe quedar alrededor del ojito. ¿Listo? No encima, sino alrededor. Así, de esta manera. Creo que se ve. A ver, por la luz, así. Ahí se ve bien. Ahí se ve perfecto. Listo, entonces mire. Si quieren lo pueden dejar así. O pueden agarrar el borde del pincel y difuminamos acá, esta masita, hacia acá. O lo humedecemos con un poquito de agua. Para que no se note la añadidura. Le doy vuelta. Y mire que yo le estoy también dándole movimiento circular al estilete. A ver aquí que se vea. A ver acá. Y estiro la masita para que se difumine y no se note que se la añadimos. Por aquí también podemos difuminar un poquito. Podemos poner un poquito de agua. Mojamos el estilete para que deslice mucho mejor.
Y aquí esta parte también, para que no se vaya a ver luego despegado esa parte, o el párpado se vaya a ver despegado, ¿sí? Ahí, mire. Y vamos a repetir el mismo proceso para el otro lado, la misma cantidad. Que llegue a 1000, profe. Gracias. Gracias a los que nos apoyan con las estrellitas. No olviden enviarnos su mensaje con su captura si ya enviaron estrellitas. Y al WhatsApp para ingresarlos en el aula del mes, que es el de tambor, el conejito tambor. Buenas noches, profe. Llegué tarde, pero llegué. Gracias, Irma. Profe, ¿qué grosor son los bigotes? ¡Ay! Ya que dijo bigotes, se nos olvidaba acá algo. Todo lo que estamos trabajando, lo que es el bigote, las orejas y la carita, todo tiene un grosor de 5 milímetros de grosor. Ya que dijeron bigotes, se me olvidaba acá algo. Mire, él tiene acá unas marquitas. Vamos a hacerle acá unas marquitas, acá y acá. Dos nomás, dos por cada lado. Entonces, aquí va una marquita en forma inclinada hacia arriba. ¡Ay, eso ya me está secando! Tratemos de que inclinado hacia arriba. Se me olvidó, eso teníamos que hacerlo al principio, apenas lo hicimos. Tratemos de acomodar de nuevo que no se deforme, pero que quede la marquita. Y acá le hacemos la otra. ¡Ay, se me está secando! Bueno, mal que me alcanzó. Bueno, mal que dijeron bigotes y me acordé. Bigotes. Bueno, acomodemos. En mi caso, como ya está sequita, vamos a acomodar. O podemos humedecer un poquito. Esperamos que se absorba y lo marcamos. Sin llegado caso, se les pasó como por culpa mía. Entonces, hacemos eso. ¿Listo? Pero más sin embargo, ahí se ven. Ahora sí, hagamos el otro párpado exactamente tal cual, con la misma cantidad de masa como lo hicimos. Buenas tardes, prof. Buenas tardes, hermoso es tu trabajo. Gracias, Armeris. Gracias por las estrellitas. No olvides enviarnos captura de pantalla al WhatsApp, los que están enviando las estrellitas, para ingresarlos en el aula de tambor si aún no están. ¿Listo? Saludos a su hermano, ¿cómo se llama? Mi hermano se llama Diego. Él está respondiendo ahorita mensajes. Los que están escribiendo por WhatsApp. Compartido, profe, gracias. ¿Cuál es el nombre que tiene en Telegram? En Telegram está... no recuerdo. Creo que dice Moracraft. Más sin embargo, ahorita les comparto el link. O me lo pueden pedir por el... Mira, así sale el grupo de Telegram. Moracraft, clases, porcelana fría. Allá eso. Moracraft, clases, porcelana fría. Más sin embargo, me pueden pedir el link por el... O yo se lo publico por aquí por la página. O me lo pueden pedir por el WhatsApp. Me pueden pedir el link de Telegram. Silvestre, qué lindo. Silvestre con platilla para ponerla en un tazón. Sí, claro. Bueno, repetimos el mismo proceso. Entonces ya saben cuál es la cantidad. Ponemos acá pegamento. Y vamos a colocarle acá el párpado. Ay, venga, yo acá exageré de masa. Voy a quitarle un pedacito. Calcule más o menos la misma cantidad. Entonces, igual, alrededor del ojito. Alrededor, que no se tape. Que no se tape mucho. Espera, que monté yo de pegamento. Saludos desde Campeche, México. Súper excelente, desde México. Gracias a Dios, siga bendiciendo sus manos para crear esas bellezas. Gracias. Entonces, miren. Vamos a presionar acá. Voy a untar acá un poquito de agua porque... Como... unté todo de pegamento, mejor dicho. Tengamos cuidado con el pegamento para no manchar todo. Entonces, bueno, hacemos lo mismo. Aquí vamos a estirar acá para difuminar. Por aquí... Listo.
Nada más era un poquitico. Y acá estiramos acá con el cuchillito. Bueno, termina ahí de difuminar. Lo importante es que el ojito no se vaya a tapar. Aquí me puedo ayudar yo con el cuchillo, acomodar. Mira, acá se me manchó de negro porque me puse a mojar. Hay que tener cuidado porque como es blanco se nos puede manchar muy fácilmente. Listo, ya tenemos los párpados. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a hacerle, vamos a hacer esos pelitos, pero todavía no se los pegamos para que se vayan secando. Mira, él tiene acá como unos pelitos acá en la parte de arriba. Entonces vamos a agarrar pedacitos pequeñitos. Esto no me los, como les digo, esto no me lo pesa la gramera porque es, mire, es una migajita. Nada más es hacer una bolita y de la mitad hacia un extremo presionamos y le sacamos una punta finita para que nos quede algo como esto. ¿Listo? Y pues ustedes calculan de qué largor quieren en el mechoncito, los pelitos que tiene ahí. ¿De qué largor será? Entonces, bueno. Más sin embargo, bueno, aquí les digo con la reglita. Me quedó aproximadamente como de 1.5 de largo. ¿Listo? Entonces voy a hacer tres pelitos o tres tiritas de 1.5 de larguitas. Te voy a hacer acá una. Repito el mismo proceso. ¿Se puede poner en Fogami mientras se moldea? Sí. Para que no se pegue. Y para no estar levantando el aplique. De pronto, si su masa es muy blandita, entonces, para que no lo esté manipulando tanto, nada más lo agarran del foamy. Bueno, este me quedó más larguito. No importa si le queda uno más larguito, no importa. Hacemos lo mismo acá. Ese también me quedó muy largo. Bueno, yo lo sé, yo siempre trabajo así a ojo, no me pongo ahí a ponerme a medir. Más o menos hay tres pelitos lo que necesitamos. Y vamos a unirlos de las puntas de abajo, de las puntitas más gruesas, para de manera que queden las puntitas finas arriba. Presionamos ahí. Y le vamos a dar acá una curva y una curva. Traten de que estos pelitos no les queden tan torciditos, que queden así más o menos recticos, o sea, más, entre más limpio, pues queda mucho mejor. ¿Listo? No los peguemos todavía, esperemos aquí, pongámoslo acá un momentico. Lo pegamos al final para que se sequen, para ahorita enterrarlos y o pegarlos y que no se caigan. Entonces, bueno, ya llevamos acá nuestro gatito. Vamos a hacerle la parte de la trompa. Entonces, la trompa es la plantilla. Esta, la número 7. Va a llevar acá la trompa. Y la trompita es en color blanco. Entonces, vamos a tomar color blanco. Enna Ribeiro, buenas noches, bienvenida o bienvenido. Qué lindo, profe, gracias. Gracias, Adriana Michelena. Amo a Frájola. ¿Frájola? ¿Así se le dice, Silvestre? Habla en portugués. Hola desde Córdoba, Argentina. Hola, Carmen. Carmen tiene también insignia de fan destacada. Los que tienen insignia y no han entrado al aula del conejito, escriba, envíame un mensajito al WhatsApp para ingresarlos. Buenas noches, mi profe. Qué hermosura todo lo que haces. Gracias, Sandra Ávila. Vamos a ver si me puedo poner acá al día en los comentarios. Aquí en Bogotá está lloviendo. Sí, por acá también está, creo que en toda Colombia está como, estamos en temporada de invierno. Se ve bien, se corta a veces, pero enseguida vuelve. Ah, bueno. Sí, porque como está lluvioso ahorita el clima, cuando se pone lluvioso, pasa eso. ¿Cómo vamos a hacer acá la trompa? Mire. Vamos a agarrar una porción de masa y la vamos a rellenar acá. Ya les digo qué cantidad, espere. Espere porque yo todo lo, o sea, yo...
Yo no trabajo así que esto es la medida exacta, no, sino que yo voy trabajando la medida. De seguro si voy a hacer otro gato, me van a quedar las medidas diferentes, porque voy trabajando así a ojo. Pero ya les digo, a ver si queda bien y le doy la cantidad de masa. Ahí. Sí. Entonces, ¿qué cantidad de masa? Ahí eso se me pegó y eso que no le puse pegamento. Prendamos acá. Entonces, mire, vamos a utilizar la plantilla, la número 7. Guíense por el número al derecho, así. Y vamos a utilizar 10 gramos. 10 gramos para la trompa. Lo importante es que se pueda entender, ojalá que me estén entendiendo, para que lo puedan hacer, para que puedan vender, para que puedan dar de regalos. Está quedando lindo. Gracias, Liliana. A ver, ¿qué otra pregunta hay? Buenas noches, profe. Saludos desde Valledupar. Hola, Ligia. Ligia Venegas Mejías. Gracias. Gracias por compartir. Buenas noches, profe. Mira, vamos a hacer una bolita correctamente. Buenas noches, profe. Está muy bello. Trabajo, mil bendiciones. Gracias. Yo quiero hacerlos. Súper. Mira, hacemos la bolita sin líneas, sin grietas y vamos a presionarla para que quede ovalada. ¿Listo? Ovaladita. Profe, estoy sancionada por Facebook por 12 horas y perdí mi insignia. ¿Y eso por qué la sancionaron? No se preocupen que ahorita a partir de solamente hasta este mes vamos a trabajar con las insignias. A partir de agosto vamos a cambiar la dinámica, ¿listo? Va a ser diferente. Ya les estaré comentando cómo hacemos. Mire, hacemos un óvalo y lo vamos a presionar acá contra la plantilla, buscando que no se salga del borde de la plantilla. Y sobre todo presionamos acá en los bordes y acá también. Entonces vamos a hacer un óvalo buscando el ancho que tiene y el largor que tiene. ¿Listo? Guiémonos por la plantilla. Vamos a presionar. Presionamos aquí también. Entonces una vez que tenemos esto, vamos a marcar aquí que tiene acá una marquita. Si es que acá tiene una curva, entonces vamos a marcarla ahí. Pero asegurémonos de que toda la masa está al mismo ancho que tiene la plantilla. ¿Listo? Esa va a ser la guía. Usted lo hace aquí sobre la mesa, sino que yo lo levanto para que ustedes puedan verlo. Entonces ahora ya que tenemos acá la guía, bueno, quitamos, ya tengo aquí la marquita y vamos a hacer acá la marquita, la que va a hacer ver la división de los bigotes. ¿Listo? Entonces, mire, hacemos la marca, abrimos acá un poquito y presionamos acá con la yema de los deditos, ¿para qué? Para suavizar y queden los bordes más redondos. Mire, aquí igual acá. Si es que con el corte quedan como planos, entonces aquí yo pongo el dedito y suavizo y le doy esa forma curva que va a llevar toda la trompita. Listo. Pegamento, que se me hizo el pegamento. Vamos a poner pegamento aquí en la mesa. Saludo, profe, desde Ecuador. Hola, Valery Sánchez. Gracias a todos los que se van conectando, los que me van acá acompañando. Mire, pegamento. Le ponemos pegamento y vamos a pegarlo. Entonces vamos a pegarlo aquí al ras de la primera plantilla de aquí donde al lado de los ojitos. Y ahí es donde va a ir. Te vamos a acomodarla. La centramos bien y la vamos a presionar. Presionamos, presionamos. Y nos va quedando de esta manera. Ahora vamos a hacer. Él tiene unas mejillitas que casi no se le ven, pero vamos a hacerle unas mejillitas porque le da un buen efecto, como una sonrisa, que son estas mejillas. Entonces, para eso vamos a utilizar de nuevo masa blanca. Y la vamos a difuminar. Ya le digo qué cantidad. No olviden que si les está gustando el tutorial, no olviden compartir. Muchas veces. Si no les está gustando, no compartan más. Porque si no les gusta, no lo compartan. La nariz. Sí, ahorita le hacemos la nariz. Esta es la trompita, apenas. Ahorita le hacemos la nariz, es rojita.
Disculpe, ¿cómo es la mecánica para entrar al aula de tambor? Ya envié estrellas. Arneris Martínez Cosgaya. Creo que lo... Bueno, no sé si lo pronuncié bien, perdón. Sí, los que enviaron estrellitas, nada más tómele captura de pantalla. De que enviaron. O mira, ahí sale, usted escribe en el chat y ahí te sale que tienes insignia. Entonces, le tomas captura y me envía la captura al WhatsApp. Me dices que enviaste estrellitas y ya. Nada más con decirnos que enviaste estrellita, ya sabemos si te enviamos el link para que ingreses en el aula del mes. Que en este caso, bueno, es el del mes pasado. Es este conejito. Entonces nada más lo envías a WhatsApp y ya te estamos respondiendo. Por aquí les dejé el link de WhatsApp si estamos acá en Facebook, en vivo. O encima del video también está el link de WhatsApp. O en la página de Facebook también está el link de WhatsApp. Entonces... O nos dejan su mensaje por la página de Facebook. Tiene que quedar captura al grupo de WhatsApp. Al grupo de WhatsApp, no, al WhatsApp, al número de WhatsApp mío. Ok, muchas gracias. Hola, buenas tardes, saludos desde México. Lo felicito, trabaja muy bonito, muy bien. Dios le bendiga. Gracias. Gracias. Esmeralda Hoyo. Entonces, mire. Espero va a calcular aquí la mejilla. Creo que esto es mucho. A ver, voy a calcular aquí la masita y les digo como qué cantidad es para que ustedes la puedan calcular. La idea es que va a ir acá la mejilla. Para que se vea sonriente ese gato. Entonces, mire, vamos a colocarle aproximadamente... vamos a tomar 1.6 gramos de color blanco, ¿listo? ¿Y qué vamos a hacer? Mire, vamos a hacer primero una bolita, llegando y compartiendo. Gracias, Analuz. Hola, buenas tardes, saludos desde México, los felicito, trabajan muy bien, Dios lo bendiga, gracias. Gracias, Esmeralda. Gracias a los que me ayudan a compartir. Profe, ¿cómo hago si quiero hacer el aula de abuelitos U y los llaveros también? Hola Susana, envíanos un mensajito al WhatsApp y te enviamos toda la información. Hermoso, gracias. Cualquier duda sobre aulas, nos envían un mensajito al WhatsApp y ahí te resolvemos cualquier duda, los medios de pago que tenemos disponibles y en moneda de tu país y cualquier inquietud que tengan. Hola, Manualidades Geo. Bienvenida. ¿Se pausó? Ay, ¿se pausó? ¿En serio? Excelente trabajo. Claro que nos gusta. Muchas gracias. Gracias. Se cae el internet. Ay, ¿pero cuál internet? Ay, esto me sacó. ¿Cuál internet se cae? ¿El mío o el de ustedes? Cuénteme si me están viendo bien. La idea es que se vea bien, porque... Si está maluco, nos toca parar. Pero ya estoy aquí. Gracias, Norma. Se ve muy bien. Bueno, ya creo que me están viendo bien. Bueno, hacemos la bolita correctamente. De la mitad hacia un extremo presionamos y le sacamos una punta. Haciendo esta forma de lágrima o de gota de agua. ¿Listo? Traemos acá a nuestro gatito. Y le vamos a... La idea es ponerle las mejillas acá en esta parte. Desde acá en esta parte, de aquí, al ladito del borde de la trompita que le acabamos de colocar. Y acá en el borde blanco. Aquí todo alrededor, entre el blanco y el negro, ¿sí? Entonces la idea es, esto va a ir acá y esto le damos la curva, le damos la curva que lleva los bigotes. ¿Cierto? Entonces, una vez que lo tenemos... Ah, bueno, ¿qué largo? Bueno, el largo no importa. Pero más sin embargo les doy el largor que me quedó de aproximadamente unos 2.6 más o menos, 2.6 centímetros de larga. Listo, entonces le pongo acá pegamento y doblamos. Ah, también pongámosle acá, mire. Acá en esta partecita también, porque en esta parte tiene contacto con la trompita. Entonces... Mire, presionamos primero hacia la trompita
y luego lo presionamos hacia los bigotes. Y tratar de que quede una forma curva. Es importante que quede la forma curva. Y una vez lo tenemos así, bueno, agarremos el borde de un estilete, de un pincel. Voy a poner acá un poquito de agua. Y vamos, la idea es poder difuminar esto. Vamos a difuminar esto, estirando así. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Por aquí, mira, bajemos toda esta masa un poco para difuminarla y que no se vea que se la añadimos. Así como lo estoy haciendo, así yo voy estirando. Por ejemplo, en esta partecita me puedo ayudar acá con este más delgadita. Con esto también lo podemos hacer, no solamente con el estilete, sino con esto también. Vamos limpiando acá. Y ahorita acomodamos con los deditos. La idea es estirar bien la masita de manera que se difumine, no se noten las añadiduras. Y acá también podemos difuminar acá en esta partecita, en las uniones, para que no se vea que le añadimos ese pedacito de masa. Acá, mire. Acá en esta parte. Entonces, mire que le estoy colocando un poquito de agua al estilete o al pincel, si están utilizando el borde del pincel. Y estiramos acá de manera que se difumine. Acá, acá. Listo. Ahora voy a humedecer mi dedito con un poquito de agua y voy a pasarle así para que me ayude a alisar, porque quedaron, bueno, quedan ahí como unas imperfecciones. Entonces la idea es que quede más lisito y nada más presionando con los deditos me queda más pulido. ¿Listo? Mire cómo va quedando. Sí, entonces eso le da como una sonrisa al gato, ya que él tiene una sonrisita. Y acá podemos estirar también un poquitico para que luego no se vaya a ver despegado esa partecita. Y le estiro acá la masita hacia la trompa. Un poquitico nomás ahí. Acá acomodamos. Así. Listo. Agua. Agua para acá, pulir otro poquito. Pero esparzámosle bien esa agüita, porque no pueden quedar pocitos de agua, porque si no queda la manchita. Ya saben que cuando ponemos agua, la masa se intenta poner pegajosa, entonces se ponen, o esperamos que absorba el agua, o lo que hacemos es untarnos un poquito de cremita o vaselina o aceite de bebé. Bueno, vamos a repetir el mismo paso para el otro lado. Profe, dame un momento, estoy aquí presente, pero el niño me necesita un momento para llevarlo al baño. Claro, claro, Sandra. Hola, profe, llegué tarde, pero ya compartí. Gracias, Mayra. Bueno, listo, entonces vamos a repetir exactamente el mismo paso para hacer la otra mejilla. Entonces, bueno, aquí traigo la masa. Bolita, calculemos la misma cantidad de masa. La bolita y le sacamos una punta. Y el del mismo largo, traten de hacerlo lo más parecido posible al que ya hicimos. ¿Cierto? A ver, yo voy a calcular acá. Calculo. Mira, aquí como que tomé más masa. Así que le voy a quitar acá un pedacito. Vuelvo aquí a... Ustedes lo hacen para masa, la fija, pues la misma cantidad. Listo, ahí está bien. Entonces ahora sí, ponemos pegamento. Una vez que tenemos la forma de lágrima, pegamento acá y pegamento aquí, por acá, por detrás. Listo, entonces mire. Pegamos ahí al ladito del ojito. Y acá en la curva aquí del bigote. ¿Sí lo ven? Mire. Listo, una vez que lo tenemos, quedaría solamente de volver a difuminar. Espero aguardar esa masita para que no se me seque.
El blanco creo que ya no lo vamos a... Ah, sí, ahorita vamos a utilizar... Ah, no. No, el blanco ya no lo utilizamos más. Ahorita utilizamos rojo para la nariz, negro para los hombros. Ay, se me cayó por acá la masa. Y negro para los bigoticos también. Ah, esos bigoticos debimos haberlos hecho al principio. Bueno, ya que... para que se vayan secando para luego nada más enterrarlos, pero... Pero ahorita los hacemos. Me gusta mucho cómo va quedando. Gracias, Eli. Espero que también lo puedan hacer. Y que les sirva. Que les sirva para vender, para lo que quieran hacerle con el aplique. Entonces aquí repito el mismo proceso. Yo sigo utilizando aquí un poquito de agua y voy difuminando, ¿cierto? Aquí tengo, aquí les muestro el vaso con agua. Y acá es, mira, aquí yo agarro un poquito masita, más o menos como de la mitad, y la empiezo a estirar allá para que se vea como, para que se vaya como, o sea, no se vea de repente que se vea el difuminado de repente, sino que como que vaya gradualmente, ¿sí? Entonces aquí yo lo aliso y voy jalando esa masita y la voy estirando hacia allá, para que se vaya estirando gradualmente. ¿Listo? Entonces acá podemos ir limpiando. Si tienen un trapito, vamos limpiando el estilete, que se va llenando de masa. Y así nos va quedando más pulido. A ver acá. Así, miren. Así. Nada más es pulir. Eso es como ven, estoy utilizando aquí un poquito de agua para pulir. Y acá también entre el bigote y la mejilla estiro. Listo, una vez que ya tengo todo difuminado, entonces con un poquito de agua voy a pulir. Pulo para que todo quede más liso. Pulo, así, frotando con un poquito de agua. Me lo estoy humedeciendo cada vez para que no se me empiece a pegar. Ustedes eso lo pueden hacer en la mesa, si les parece más fácil, o lo toman así. Yo aquí lo estoy tomando así para tratarles de mostrar a ustedes, para que ustedes lo puedan ver bien, ¿sí? Pero de hecho, lo podemos trabajar aquí todo sobre la mesa, ¿sí? No es necesario al tener que levantarlo, sino que yo los levanto para que ustedes lo puedan observar bien y puedan ver todo el procedimiento para que vean lo que estoy haciendo. Pero no es necesario estarlo levantando. Aquí los bigoticos que casi no me marcaron. Ay, me faltó acá. Y tratemos pues tampoco de que vayan a paparse de agua y que se empiece a escurrir por todos lados, porque como esto es negro empieza a manchar lo blanco. Entonces tengamos también cuidado ahí, cuando si ponemos así agüita con los deditos, que no toquemos la parte negra, o que el agua no toque, mire, que el agua no toque la parte negra, porque mire lo que pasa, se ensucia. Entonces vamos a limpiar acá con un poquito de agua. Listo, entonces mira, aquí esto como lo empapé un poco con agua, vamos a esperar ahí un momentico a que se absorba. Eso se absorbe rapidito, el agua no demora mucho en absorber. Me gusta cómo va quedando, profe. Gracias, Albornoz Natalie. Hola, buenas noches. Hola, Adri. Listo, profe, compartí. Gracias, Alma. Gracias por compartir. Hola, Germán. Hermoso ese silvestre. Super, que les esté gustando. Bueno, mientras está absorbiendo, podemos ir haciendo la nariz. Entonces tomemos masa en color rojo. Masa en color rojo. Ya le digo qué cantidad. Venga, yo hice plantilla para la nariz, ¿o no? Ah, sí, yo hice plantilla para la nariz. Es la número 8.
Pero eso, como, eso va así. Mire, va de esta manera la plantilla. O sea, como la especie como de punta o de curva que tiene va hacia abajo. ¿Listo? Gracias, está quedando lindo. Bueno, espero que les esté gustando. Mire, vamos a... Pero antes de hacer la nariz, deberíamos de hacerle los bigotes. Sí, hagamos los bigotes para que se vayan secando. Entonces vamos a tomar primero masa en color negro. Y mire, tiene unos bigoticos. Entonces es mejor hacer los bigoticos para luego ahorita enterrarlos y que queden ahí paraditos. Miren. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mire, tiene uno grande, uno mediano y uno pequeño. Uno grande, uno mediano y uno pequeñito. ¿Listo? Vamos a hacerlo. No importa los tamaños. Sí, lo que es importante es que queden delgaditos, finitos. Entonces, mira, agarramos un pedacito. Lo más poquito que puedas agarrar. Y vamos a hacer la bolita y vamos a empezar a estirarlo. O aquí contra la mesa. Acá. Ay, se me fue. Lo más finito que puedas hacerlo, porque son bigotes. A ver, voy a medirlo acá. A ver qué tal. A ver si me gusta el largor o está muy largo. Ay, se me va. Espere, lo pongo aquí. Para ver si me gusta el largor. Creo que está muy largo. Voy a quitarle un pedacito. Quito un pedacito. Vuelvo a intentar. A ver. Miren. Ay, se me volteó. Es que como yo tengo las manos estiradas así para que ustedes puedan ver, no logro acomodarlo bien. Ven. Sí, creo que ese sí me gustó. Entonces, mire, la... Ay, acá se me ensució. El bigote más largo lo vamos a hacer de... A ver, ¿cuánto? De 1.123. 1.3, el más largo lo voy a hacer, ¿sí? Sin embargo, no es necesario que lo midan. Pero para que tengan una referencia, el bigote más largo. Vamos a hacer dos de estos. Y los otros van a ser más cortitos. Entonces, bueno, esa es la referencia. Y le damos una curva. Démosle una curvita para que vaya secando ahí. En forma curva. Pongámoslo acá a un ladito. Y vamos a hacer otro, pero más pequeñito. Entonces van a agarrar otro poquito menos de masa. Hacemos el mismo procedimiento. ¿Listo? Entre más delgado, pues va a ser mucho mejor porque son bigotes. Y los bigotes son bien finitos, bien finitos, bien finitos. La idea es que quede un poquito más corto, ¿listo? No lo voy a medir, nada más que quede un poquito más cortito. Y le voy a colocar el otro. Acá, el otro. Hola, Elmer. Mire. Recuerden darle un poquito de curva, ¿listo? Pero aquí ya me quedaron tres tamaños. Vamos a hacer otros tres iguales, ¿listo? Ya tenemos la referencia, entonces ya podemos hacer los otros tres iguales. Para ahorita sea más fácil pegarlos. Que quedan un poquito uno más grande que el otro, un milímetro o dos milímetros, no, eso no importa, ¿sí? Más o menos calculemos así a ojito que se vea parecido. Démosle formas curvas para que vayan secando en forma curva. Empezaré a hacer también esta colección. Está quedando súper. Gracias, Alma. Entonces, bueno, aquí vamos a... Vamos aquí. Hago la otra. Y acá. Le pongo la otra y hacemos la otra más pequeñita. De los bigoticos, ya saben, entre más delgadito va a ser mucho mejor. Y
Y las puntas aquí las bien, bien, bien finitas, bien finitas, bien finitas. Acá. Así. ¿Listo? Bueno, dejémonos ahí los bigoticos. Son tres, tres para cada lado, ¿listo? Dejémonos, los pegamos al final. A ver si se nos secan un poquito mejor. Para que no se vayan a caer, listo. Ahora sí vamos a agarrar la nariz. Es la plantilla, la número 8. Mire, va de esta manera. A ver, voy a medir acá, a ver si me gusta este tamaño. Y la vamos a hacer igual como hicimos la trompa. Sí, la vamos a medir acá con la plantilla. Pero ya les digo más o menos qué cantidad es para que ustedes puedan tener como una referencia. Entonces, mire. A ver. Vamos a medir, creo que agarré mucha masa. Sí, tiene mucha masa. Voy a quitarla acá un poquito. A ver, ya les digo qué cantidad para que ustedes puedan saber como qué cantidad estoy utilizando, más o menos. Y ya les digo cómo hacemos bien la nariz. Estoy aquí haciendo un cálculo y ya les digo acá. A ver, creo que este tamaño no, pero está como muy narizona todavía. A ver, calculemos de nuevo. Yo siempre calculo así todo. Voy calculando, voy mirando, me gusta, no me gusta. Entonces lo voy barato, volvemos y vamos midiendo. Hasta que encontremos una medida que nos cuadre. Listo, esta medida sí. Esta sí. Entonces, la cantidad de masa sería aproximadamente de... A ver, ¿cuánto? 4.8 gramos. Unos 5 gramos aproximadamente. ¿Listo? 5 gramos. Vas a hacer una bolita correctamente. La vamos a alargar un poquito. Y la vamos a colocar aquí contra la plantilla. Y vamos a presionar la masa. Y vamos a buscar de que quede más o menos a la misma, al mismo ancho, a la misma altura. Todo exactamente igual a la plantilla. ¿Listo? Sí, es lo que estoy haciendo. Presionando hacia la plantilla y buscando. Voy acomodando aquí. De manera que nos va quedando en la misma forma y del mismo tamaño. ¿Listo? Una vez que lo tenemos, bueno, quitamos acá la plantilla y ponemos acá el pegamento. Traemos nuestro gato. Bueno, ustedes lo pueden dejar ahí sobre la mesa, ¿sí? Como les digo, yo lo levanto es para que ustedes lo puedan ver. Lo pegamos así de frente. ¿Listo? Lo centramos bien. Una vez que lo tenemos, pues ya presionamos ahí un poquito. Presionamos suavecito. De manera de que no le deformemos o no le hagamos la nariz más ancha, ¿sí? Sino que podamos mantener la, más o menos aproximadamente la misma forma de la nariz. ¿Listo? Entonces, bueno, mire cómo va quedando el silvestre. Ahora vamos a hacer aquí la parte de los hombros. Voy a guardar este pedacito de masa. Y vamos a tomar masa en color negro. Entonces, primero vamos a tomar un pedacito. Ese gato está muy hermoso. Súper. Me alegra que les esté gustando la clase. Y que espero que lo puedan realizar. Si lo realizan, me muestran. Me lo pueden subir al grupo de Telegram. O me muestran por el WhatsApp. Me muestran la foto, cómo les quedó. Y ahí yo les puedo ir corrigiendo. Si sí, hay algo de corregir y si está todo súper perfecto. Porque hay personas que les queda mejor ni como los hago yo. Les queda mucho mejor. Entonces, nada más les doy felicitaciones. Bueno, entonces vamos a tomar acá un pedacito más. Ya les digo más o menos qué cantidad. Vamos a ponerle acá un pedacito. En esta parte. Espere. Ah, yo se lo subí hasta acá arriba. Tomemos un pedacito más larguito. Ya les digo qué cantidad. A ver. Para que ustedes tengan una referencia. Sí, esa cantidad está bien. Entonces, mire. Más o menos vamos a tomar un pedacito pequeñito.
0.6 gramos. Hubo un accidente antes de ir, no avisó a tiempo, pero ya estoy de regreso. Ay, super. Listo, entonces mire, más o menos como unos 0.6 gramitos o gramos. Hola, profe, ¿cómo estás? Ahora que pude conectarme, ¿qué tanto me he perdido? Hola, Eliana Rodríguez. Pues ya estamos finalizando. Igual ahorita puede quedar la clase para que la puedas repetir. Mire, hacemos la bolita. De la mitad hacia arriba vamos a presionar. ¿Cierto? Y vamos a hacer esta forma de lágrima. Entonces, la idea es que debe de doblar acá un poco. A ver. Listo, entonces más o menos, mire. Como de 2 centímetros, este tiene 2.1 centímetro, prácticamente 2 centímetros de larga. ¿Y qué hacemos? Bueno, vamos a presionarla para aplanarla un poco. Así. Y vamos a colocar acá pegamento. Y se lo vamos a pegar acá. Aquí, alrededor del cuello. Y acá un pedacito alrededor de debajo del bigote. ¿Qué es lo importante acá? Mire, que esta parte quede en forma curva. Todo esto queda en forma curva hasta por acá. ¿Listo? Y aquí pues doblamos y presionamos. ¿Listo? Ahora sí ya podemos presionar para que quede bien. ¿Listo? Entonces, mire, observen lo que hice. Si pueden, doblen un poquito hacia atrás la masa para que no se vaya luego a, cuando encoja, no se vaya a ver. Aquí le podemos doblar también un pedacito. Listo, una vez que tenemos eso, vamos a hacerle los hombros. Él tiene unos hombros, bueno, como es como un pedacito ahí que se ven de los hombros del gato. Entonces vamos a hacerle la parte de los hombros. Y vamos a, bueno, ahora vamos a calcular qué cantidad de masa es para los hombros. ¡Ay! ¡No, ahí se me fue! Bueno, mire, para el primer hombro vamos a tomar un pedacito de masa en color negro de aproximadamente 1.5 gramos. ¿Listo? 1.5 gramos. Y acá, bueno, 1.5 gramos para el del lado de acá y para el otro 1.2 gramos. ¿Listo? Entonces, hacemos una bolita. Bolita sin líneas sin grietas. Profe, para elaborar a tambor, ¿qué cuesta, porfa? El aula de tambor, si tienen insignia de fan destacados, entran gratis. Si han enviado estrellitas, también entra gratis. Y si no, entonces está en 5 dólares o 20 mil pesos colombianos. Es un portacelular. Voy a poner acá un poquito de pegamento. Ah, bueno, mira, hacemos la bolita. Bolita. De la mitad hacia un extremo vamos a presionar y le sacamos una punta.